Les presento a Ale. Ale, ella va a ser quien nos atienda el día de hoy en la caminata, en el recorrido. Ahorita nosotros nos encontramos en un territorio indígena. Ella es pues originaria otomí, ñañú. Ella también lo habla, entonces cualquier pregunta que le quieran hacer, cómo se dice esto, cómo lo puedo pronunciar, lo pueden consultar con Ale. Ale, pues es el ejemplo vivo de cómo se mantiene la tradición del consumo de los hongos a través del tiempo, porque pues este es un conocimiento que viene desde la época prehispánica, ¿no? Si nosotros hiciéramos una búsqueda para saber desde qué años se conoce de los hongos, pues muy seguramente viene desde hace casi miles de años, ¿no? De hecho, uno de los primeros registros sobre el uso de los hongos es de hace 15.000 años, pero acaba de salir otro dato que según es de 50.000 años antes, ¿no? Entonces, es muchísimo, pero bueno, para nosotros a lo mejor 10 años, 20 años es poquito, ¿no? Pero el conocimiento se ha mantenido y ahorita pues Ale les va a platicar de que un poquito de su proyecto porque ella también se dedica a reforestar. De hecho, ahorita me acaba de comentar que acaba de ir el día de ayer a reforestar algunas plantas, entonces pues le cedo la palabra a Ale. Pues antes que nada, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, gracias por venir a visitarnos. Aquí es Casa de Corazón de Árbol. Nos dedicamos a la reforestación ya también ya 4 años. Ya llevamos bastantitos arbolitos reforestados en el bosque. Ayer fuimos a poner 2.500 arbolitos. Llevamos 15 personas. Le echamos todos los kilos. Fue muy retirado de aquí, la verdad, está lejos. Yo creo que caminando, que nosotros conocemos el lugar, pues unas 2 horas, yo creo, de camino, tan solo de ir. Pero pues ayer conseguimos a uno de mis primos que tiene un carro que nos puede llevar allá, pues ya se llevó los arbolitos, herramienta, gente y todo. Y pues a las 3 de la tarde, empezamos como a las 9:30 a meter arbolitos. A las 3 de la tarde ya habíamos metido los 2.500 arbolitos. Pues para nosotros es muy importante hacer reforestaciones, y no nada más aquí, sino en todas partes donde estén. Si un día tienen la oportunidad de apoyar, pues apoyen. Apoyen porque los bosques siempre buscamos, los que sobre todo los de ciudad, buscan las naturalezas donde ir a acampar, donde ir a dar la vuelta, pero pues hay que cuidarlos porque si no al rato nos vamos a quedar sin ellos y sin ellos no tenemos nada. Estamos viendo la escasez de agua. Ahorita nosotros platicábamos aquí de antier no tenemos agua. Y por mucho que árboles que le metamos al cerro, pues no es suficiente. Entonces hay que seguir trabajando y ojalá pues que logramos algo bien en esto. Y nosotros estamos muy contentos porque lo que hacemos en cuestión de árboles es de manera voluntaria, por amor a la vida. No nos pagan. Entonces nosotros agradecemos aquí a Dani que nos echa la mano en estos recorridos y es donde generamos nosotros un pequeño ingreso. Y pues para lo que necesitamos, que sea un par de botas, que sea un par de guantes, eso es todo lo que ocupamos, o herramientas, o todo eso, es lo que vamos comprando con lo poco que agarramos y pues algún medicamento que nos se llega a ofrecer. Todo eso es lo que nos hace mucha falta por acá. Así que si un día gustan venir a apoyar, pues trabajamos desde la siembra, recolección de semillas. La siembra se hace aquí, ponemos la bellota en las bolsitas, es aquí, la tierra la tengo tapada en el plástico negro, es donde tengo toda la tierra ya para iniciar la siembra de este año. Y la reforestada sí, pues es en diferentes partes del cerro. Tratamos de poner un poquito aquí, un poquito allá, por aquello de los incendios, pues si se llega a quemar aquí, a lo mejor ya no va a sobrevivir los otros, y si se quema por allá, pues sobreviven los de aquí. Entonces tratamos, los que son nativos de aquí, y algunos pinos donde de plano ya no hay árboles, solicitamos pinos, nos donaron este año 15.000, ya nos falta poquito para terminar los 15.000. Entonces, las partes que de plano ya no hay árboles, tratamos de meterle pinitos para que crezcan rápido, porque la erosión también está muy canijo por este rumbo. Y donde vemos que todavía no está bien toda la tierra, pues tratamos de meterle un poquito de los nativos, porque ellos tardan mucho en crecer. Si el pino, ahorita nosotros hace 3 años, unos que tienen la cima del cerro, pues ya tienen casi prácticamente 2 metros, tienen 3 años. Pero si hablamos del encino o el roble, ellos tardan un aproximado de 25 a 30 años en crecer. Entonces, para que sea un arbolito como ese que está ahí, pues sí, es unos 25 años. Y un pino, ¿no? A lo mejor en 10 años ya lo veo ya más rápido. Pero sí, es mucho mejor tener nuestro bosque mixto. Aquí hay pinos nativos. Pero el pino también nos da un hongo, pero es una sola especie.
En cambio, donde hay madroños, encinos, robles, hay una variedad infinita de hongo. Entonces es importante mantener ahora sí que su ecosistema natural de los bosques. Yo creo que de alguna manera nos da de comer el que ustedes estén aquí. Para nosotros es parte de lo que nos está brindando el bosque. Si no lo cuidamos, pues no creo que alguien venga y nos visite. Sí, entonces eso es lo que nosotros hacemos. Pues no les hago más largo el cuento. Muchísimas gracias. Cuando gusten, aquí tienen su casa. Nos pueden visitar cuando gusten. Gracias. Bienvenidas. Curiosamente, el hongo que nos preparó Ale amablemente es uno de los más ricos que se da en la región, pero también pertenece a un complejo de especies que es una de las predilectas en todo el mundo. Entonces, prácticamente nos dio una delicia, ¿no? ¿Puedes repetir el nombre? Aquí le llaman cachimón. Cachimón. El nombre científico es Amanita basi, porque bueno, hay un montón de especies que se parecen, pero de repente como los veían a todos iguales, decían, no, pues es una sola, ¿no? Ya después se dieron cuenta de que eran cosas diferentes. A ver, se preguntarán qué es esto, ¿no? De repente, ahí en el mercado también lo llegan a comprar. Este es el famoso colonche. Es una de las bebidas también tradicionales mexicanas, que también solamente se da en esta temporada, porque solamente lo producen cuando hay tunas rojas. Y bueno, yo me lo compré en la mañana en ayunas, porque en ayunas el aguamiel y también el pulque ayuda mucho al estómago. Llega a tener hasta 16 probióticos, porque ya ven que de repente hablan del Yakult, que el casi shirota y todas esas cosas. La kombucha es otra cosa. Pero, por ejemplo, de bebidas tradicionales mexicanas, pues es el colonche, ¿no? ¿Es fermentado o no? Cuando es aguamiel, no. Cuando es pulque ya es fermentado. Pero yo, a mí siempre me gusta pedir mitad y mitad porque me gusta dulce. Ya hay gente que le gusta agrio, hay quien le gusta más ácido, más fuerte. Pero el pulque es tradicional, ¿eh? Porque de repente uno se está tomando un vasito, luego otro vasito y de repente ahí ya le mueven el suelo. Ahora, bueno, como ya les platicó Ale, pues creo que muchos estamos conscientes de que hay lugares donde ha llovido mucho, afortunadamente. En este caso, pues, como estamos en el centro de México, nosotros la mayoría de las lluvias dependen de los huracanes que se dan principalmente en la costa del Pacífico, porque del Golfo se atoran en la Sierra Madre, entonces ya no llegan hasta acá, pero del Pacífico pues sí llegan a subir las lluvias hasta acá. En otros años, por ejemplo, bueno, voy a tomar como referencia el año pasado que llovió muchísimo. Nosotros empezamos los recorridos desde mediados de junio, entonces ya había hongos desde ese entonces y terminamos hasta octubre. Ahorita pues la lluvia desafortunadamente pues hizo una pausa. Nosotros siempre los recorridos los programamos pensando en que pues es la temporada, que se va a mantener la lluvia, que pues va a haber alguna diversidad considerable. Pero pues también no podemos decirle a la madre tierra, oye, pues ponte a hacer hongos, ¿no? Porque voy a tener gente el fin de semana. Entonces, pues les agradecería su comprensión porque, bueno, es algo que no depende de nosotros. Afortunadamente, pues Ale conoce algunos espacios donde pues sí podemos encontrar algunas especies y
Afortunadamente, pues también el año pasado, digo, la semana pasada también encontramos una variedad considerable de hongos. De hecho, yo vine el martes y también encontré bastantes honguitos. Entonces, ya nada más como indicaciones generales, bueno, Ale va a ser nuestra guía. Ella es la que nos va a llevar por el bosque. Es muy importante que recuerden que como es un ambiente silvestre, también pues hay fauna silvestre. Es decir, antes de que vayamos a ver un honguito, hay que revisar que no haya nada alrededor. Sobre todo porque bueno, llega a ver serpientes, insectos, que pues son de importancia médica, ¿no? También es muy importante porque bueno, Ale, ¿por dónde nos vamos a ir? Ok, entonces bueno, esa ladera, pues normalmente donde hacen ladera los cerros, ahí es donde se concentra un poquito más la humedad. Entonces es más probable que encontremos honguitos y principalmente caminar con cuidado, ¿no? Porque también hay plantas nuevas, hay plantas jóvenes que pues de repente uno no los ve y los pisa y de repente pues esa planta ya no se logra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por dónde pisamos. También en el momento en el que saquemos un hongo, yo tengo dos navajas que les puedo prestar. Lo que vamos a hacer es ubicar el honguito, vamos a meter la navaja a un lado y lo que vamos a hacer es botarlo, así, de esa forma. Y al final, antes de que se retiren del lugar donde estaba el honguito, hay que cubrir el orificio o el hoyito que se quede. Esto es muy importante porque si nosotros dejamos expuesto el hoyo donde está el honguito, vamos a dejar expuesto el micelio a la luz, a bacterias, a otros hongos que también se comen a los hongos. Entonces, por eso es importante que cubran el orificio. Y también es importante mencionar que, bueno, la recolección que nosotros hacemos no es propiamente extractiva, es decir, nosotros no vamos y recolectamos todo lo que encontramos, sino vamos viendo de qué es lo que ya llevamos para dejarlo ahí, porque pues no se trata como de acabarse los hongos, ¿no? También al final del recorrido, antes de volver, pues separamos los hongos que se comen de los que no se comen, y los que no se comen los regresamos al bosque, ¿no? Lo que podemos hacer es hacer trocitos el honguito y aventarlo por los lados, ¿no? Eso ayuda a que se regeneren. Eso, mover un hongo de un lugar a otro va a ayudar a que se establezcan nuevos micelios. Porque bueno, en general, así como vemos que está saliendo el humito aquí en la fogata, así se ven las esporas de los hongos cuando están saliendo. Es decir, uno no se da cuenta de los millones de esporas que salen en los hongos. Tan es así que ahorita que es la temporada de lluvias, que también salen los hongos, esas esporas se van al cielo y junto con los granos de polen, con las partículas suspendidas, ayudan a la condensación de las gotas de lluvia, ¿no? Entonces, los honguitos van a estar en todos lados. Y también, pues los honguitos ayudan a que la naturaleza funcione mejor. Sobre todo porque ellos son los que ayudan a que reciclen, a que se recicle la materia orgánica. Es decir, toda la hojarasca que nosotros vemos en el suelo, la están degradando en todo el tiempo los hongos, ¿no? Y eso va a ayudar a que esos nutrientes regresen al suelo. Y mediante la raíz y la asociación que tienen con los hongos, esos nutrientes pues pasan a las plantas, pero también pasan a los hongos. Y bueno, también hay bacterias, hay virus que se alimentan de esos nutrientes. Y pues todo eso pasa mientras yo le estoy platicando todo eso, ¿no? O sea, es una cosa que todo el tiempo está pasando. ¿Sale? Entonces, yo creo que en unos 10 minutitos para los que falten de terminar de almorzar o que se quieran echar otro taquito. Cualquier pregunta, cualquier duda, con confianza, yo se las puedo corroborar o también Ale, después le pueden preguntar. Maracuyá, flor de maracuyá. ¿Este será venenoso, Miguel? Sí, ese es de los venenosotes. De los más. Sí, ese por ejemplo, con este, si tú te comes este, sí te mueres. Este sí te mueres. ¡Ajijos!